Bueno, y son los transportistas de León los que se quejan, podríamos decir que lloran, porque las tarjetas de transporte público para las personas de la tercera edad les han provocado, les están provocando pérdidas monetarias. Dicen que sobre todo se debe al mal uso de este beneficio. Asegura el empresario Daniel Moreno del sistema de transporte, Daniel Moreno Villaseñor, presidente de Transportistas Coordinados de León, que el beneficio permanecerá para aquellas personas que utilicen correctamente la tarjeta. Se ha detectado a través del software que tiene la Dirección General de Movilidad del municipio que a adultos mayores que tienen esta tarjeta se la prestan a sus familiares, lo cual está prohibido y bueno, dicen los empresarios que están a punto de quebrar por eso. Sí, porque la gratuidad había estado estipulada, no, discúlpame, no estipulada, quiero corregir, la gratuidad se había estudiado en base a 25.000 validaciones diarias, era lo que teníamos registrado durante cerca de 5 o 6 años por estadística, y de la noche a la mañana cuando la gratuidad se empezó a dar, esto se fue a 55.000 validaciones, entonces sí se salió de toda proporción, eso ya lo sabe el ingeniero Amilcar. Y lo estamos observando. Bueno, y son ya 15.000, alrededor de 15.000 las tarjetas preferenciales de estudiantes, niños o personas de la tercera edad que han sido suspendidas por mal uso.